Las épocas conocidas por los atlantes eran la polar, la hiperbórea, la lemuriana, la atlante, la que conduce a la época aria. Las antiguas razas originales de la Atlántida eran muy altas de estatura, entre 3 y 3,6 metros y a veces 4,5 metros de altura. Estos ciertamente eran gigantes. La palabra anglosajona Etin, todavía encontrada en las leyendas escocesas, es la misma que Jotun, la forma escandinava, y ambas pueden ser filológicamente comparadas con la palabra griega titán. Hijos del cielo y la tierra, titanes coronados con gloria, padres de nuestros padres remotos que viven en el oscuro Tártaro, ustedes son las fuentes de la vida y las fuentes de todas las criaturas sufrientes. La tribu auriñacense de los atlantes, de elevada estatura, fue más tarde sucedida por los asilienses, que invadieron Europa en periodos ampliamente diferentes. La gigantesca raza era fisiológicamente muy superior a cualquier tipo humano existente durante aquella época en la historia, pero con el tiempo fueron sustituidos por los asilienses, una gente todavía más alta pero bastante más pequeña que ellos. Los asilienses fueron los precursores de la posterior raza ibérica. Los ibéricos eran una raza más pequeña que los asilienses, pero normal para nuestros estándares y físicamente bien desarrollada. Los íberos eran una rama de las tribus arias de un cabello muy negro, y se creía que habían sido los fundadores del druidismo temprano. Ellos mezclaron su raza en una buena parte con los celtas, los egipcios, los hispanos y diversas tribus costeras a lo largo de sus rutas de embarque y comercio en la costa oeste de Europa, el Mediterráneo y África del Norte. El grueso de su gente se convirtió en los minoicos de Creta. La mezcla de celtas e ibéricos es comúnmente referida hoy como los irlandeses negros. Muy en lo alto el padre de los hombres y de los dioses tronó siniestramente, y abajo Poseidón hizo que el amplio mundo y las cumbres altas temblaran. Tal era la confusión cuando comenzó la batalla de los dioses. Como cuenta la mitología, Poseidón era el enorme dios titán de la Atlántida. Él tuvo 3 hijos titanes, Atlas, Albión y Berius. Atlas llegó a ser el dios de la Atlántida, Albión el dios del área de lo que es ahora Gran Bretaña, e Iberius, dios de Irlanda. Como lo cuenta la leyenda histórica inglesa, la tierra de Albión permaneció habitada por gigantes. El hijo más joven de Anzenor de Troya, Brutus, se involucró en batalla con el gigante Albión, acompañando por un partido de exiliados troyanos bajo el mando de un campeón de lucha llamado Corineus. Brutus desembarcó en lo que es ahora el puerto de Southampton. Al tener noticias de la invasión, Albión levantó un poder de congéneres gigantes y fue a encontrar a Brutus. Se luchó una sangrienta batalla en donde los troyanos fueron vencidos y muchos de ellos resultaron muertos, y su ejército se vio obligado a retirarse. Brutus no se rindió fácilmente. Durante la noche fue cavada una larga y profunda zanja y se pusieron líneas de agudas estacas en su suelo. Los gigantes fueron desafiados entonces a una segunda batalla. Esta vez los troyanos surgieron victoriosos y los gigantes restantes huyeron a Cornualles, perseguidos con ardor por los hombres de Brutus. En ese punto, Brutus decidió que sería una sabia idea dividir la isla en dos, ya que eso facilitaría el control de la raza de gigantes, manteniendo el resto de Albión bajo su propio dominio y renombrándola como Bretaña. En una posterior batalla sangrienta, Albión fue muerto por Brutus, mientras su hermano Gogmagog, el más poderoso de los gigantes en Gran Bretaña, fue muerto por el guerrero Corineus, que lanzó al monstruo abajo desde un acantilado. Ese acantilado fue conocido de ahí en adelante como Lan Gogmagog o el Salto de los Gigantes. El nombre Alba es un derivado celta de Albión, del cual Escocia toma su nombre de Albania. Detrás de las obras proféticas del artista visionario y poeta William Blake, su poema Albión se refiere no solo a Gran Bretaña, sino a la perfección de la humanidad misma, aquella edad de los titanes, cuando el hombre antiguo contenía en sus poderosos miembros todas las cosas del cielo y la tierra. Los hijos de Albión, explica Blake en su catálogo descriptivo, fueron una vez figuras arquetípicas de la Edad de Oro. El hombre vivo más alto conocido que entró en Roma en aquellos días lo hizo en tiempos del César Claudio. Su nombre era Gávaras, llevado por el emperador desde Arabia. Es importante comprender que los gigantes son todos juntos completamente diferentes de los antiguos titanes, los que eran la generación original de dioses, los semidivinos ur-homines.